Ahí está. Buenas, buenas y movidas noches, México, país y continente americano que nos ven en todo esta noche del Meetup número 39, el Meetup número 39 de GNU Linux Latino. Y vaya que ha empezado movido este viernes. Para los que no nos sintonizan desde la Ciudad de México o desde el país, hace unos momentos tuvimos un breve y ligero sismo de 5.9 grados en la escala de Richter. Pero no se preocupen, ni eso ha detenido el programa de esta noche, que es tenemos a un gran invitado y un súper tema. Así que no se lo pierdan, porque estamos a punto de comenzar. Pero no sin antes, vamos a recordarles que van a aparecer aquí en la parte de abajo de su pantalla nuestras redes sociales para que puedan seguir al Meetup de Meetups en todas las redes, que es Facebook, Twitter, YouTube, arroba GNU Linux Latino. Y en Telegram, GNU-Linux-Latino. Como todos los viernes, es un placer y un gusto estar con ustedes, querido público. Y esta noche, pues vamos a tener un gran tema. Han ustedes seguramente empezado a escuchar por ahí qué hacemos en nuestros tiempos libres. Sobre todo ahorita que hay pandemia, que estamos en casa. Y pues qué mejor que ponernos a hacer algo de provecho, diría mi mamá. Y bueno, pues hoy tenemos a un gran invitado que nos va a platicar de ese tema. A crear un proyecto que revolucione el mundo. Y ojo, no vayan a salir con que otro clon de Uber, ¿eh? Porque eso no. Muy bien, pues tenemos esta noche a Alejandro Cepeda, que él es actualmente software engineer en Wiseline y sobre todo es un gran amigo. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida a Alejandro Cepeda esta noche al Meetup de Meetups GNU Linux Latino. Alex, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, afortunadamente. Justo desde cuando estábamos planeando este programa, ya nos habían pedido en redes sociales, ¿por qué no invitan a Alex Cepeda? Y ahí está, ya tenemos aquí a Alex Cepeda en casa. ¿Cómo has Qué estado? bueno. Muy bien, aquí trabajando en esta nueva modalidad de home office, ya un año encerrados así. Es Pero correcto. bien, todo bien. Sí, es correcto, como bien dijiste, ya un año de que hemos estado todos en casa, y bueno, pues qué mejor que aprovechar el tiempo con estas pláticas. Muy bien, Alejandro, pues bienvenido al programa, al Meetup de Meetups, y pues las cámaras y los micrófonos son todos tuyos, Ale. Perfecto. Déjame comparto el link de la transmisión. Claro que sí, para Para que todos que se vengan vean. para acá a ver esta charla de esta noche. Por ahí también, si quieren compartir también sus comentarios. ¿Cómo están? Si alguno tiene alguna necesidad por el sismo de esta noche. Afortunadamente fue leve, pero para algunos sí pudo haber sido un poquito más fuerte, o sobre todo el proceso psicológico. Vénganse al programa, platíquenos, no se preocupen, aquí los vamos a escuchar. Y bueno, pues ahí estamos. También les recordamos el Telegram, GNU-Linux-Latino. Ahí pueden, hoy se cayó WhatsApp, recuérdenlo. Entonces no usen WhatsApp, usen Telegram y vénganse para acá. Listo. Aquí está. Listo, Alejandro. Adelante. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Alejandro Cepeda, soy software engineer en Wiseline. He estado apenas, hice cambio de trabajo el año pasado, entonces todo bien. En esta nueva modalidad home office es raro conocer a distancia a todos tus amigos. No me imagino cómo va a ser ya cuando regresemos. Como que sientes que conoces a las personas y ya que los veas no se va a hacer extraño. Pero bueno, yo les quería hablar un poco del tema de cómo crear un side project. Justo el año pasado tuve como demasiado tiempo libre después de como pues hacer las actividades del trabajo, acababa temprano, entonces quedaba algo de tiempo. Y pues tuve la oportunidad de empezar a trabajar en varios proyectos. Creo que fueron cuatro los proyectos en los que estuve trabajando. Y pues bueno, hay un montón de tips que pueden ayudar a acelerar el desarrollo de estos proyectos. Hay también cosas que no debemos de hacer por el simple hecho de que son más como stoppers y nos detienen en este desarrollo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de esos proyectos. Déjenme compartir mi pantalla.
Y voy a empezar con uno listo. Por ahí se ve la pantalla, Alberto. Es correcto, ahí se ve correctamente. Muy bien. Bien, pues justo en este, este fue como mi primera experiencia haciendo un side project. Es un software que hice para gestión de, pues de citas, ventas y la parte de lealtad de negocios, de pequeños negocios físicos. Nos comenta, perdón que te interrumpa, si podemos hacer un poquito más grande la letra, Ah, claro. hacer zoom para que lo puedan ver. Creo que Ahí está está. bien, ¿no? Ok, Ándale, perfecto. perfecto. Bien, pues sí, este fue el primer proyecto que inicié. En realidad, un amigo había iniciado un negocio en el que necesitaba un sistema para justamente hacer gestión de sus citas. Y me comentó si le podía ayudar con el sistema. Entonces, en ese momento hice como clic y decidí hacer el sistema, pero un poquito más como tipo SaaS y no nada más hacer como el freelance para él y que ahí quedara el proyecto. Entonces, ese es como un tip que siempre trato de seguir. Antes yo hacía mucho desarrollo freelance y tomaba los proyectos y tal cual hacía lo que se necesitaba para la empresa o la persona y entregaba y hasta ahí. Pero justo como que empecé a cambiar un poquito la mentalidad y ahora cada proyecto freelance que me llegaba intentaba pensarlo de una forma software as a service. Entonces, pues tal cual, si querían un sistema para citas, no lo hacía como pensando nada más en su necesidad, lo hacía pensando en a cuántas personas podría ayudar este software, ¿no? Entonces, esa fue la primera oportunidad que tuve para hacer un SaaS y ayuda a pensarlo de esa forma en la que pues resuelves la necesidad para la persona que te está pues, contratando, en este caso el freelance, pero ya tienes tú un sistema hecho para poder ofrecerlo y venderlo a cualquier otra persona, ¿no? Entonces eso está muy interesante. Y pensarlo de esa manera pues nos ayuda a llegar a un producto así. Entonces esta fue mi primera iteración. Era tal cual un panel para manejar citas, agendar sesiones presenciales, visitas a domicilio. Dabas de alta a tus empleados, los servicios que podían hacer y pues tal cual todo lo relacionado a eso. Después se agregó un módulo para venta de productos, aceptar prepago de tus servicios, el prepago de tus productos y gestionar las comisiones que tienes con tus empleados y un sistema de lealtad, un módulo de lealtad para manejar las tarjetas de regalo, tarjetas de recompensa, promociones, referrals y listo. Entonces, este fue el primero que nació. Y los tips interesantes en esto, o cuando se quiere hacer un proyecto, es que hay muchas cosas al inicio de un proyecto en el que lo empiezas a planear y lo primero que te viene a la mente es pensar con quién lo vas a hacer o quién va a ser tu co-founder o demás, ¿no? Entonces, siento que esa parte a veces nos detiene. Si tú ya tienes la idea, siento que es mejor que avances rápido en tu primera versión, en tu primera beta, tú solo, si es que la idea es como tuya o tú la tienes en mente, antes de empezar a involucrar a más personas. Porque justo empieza esta idea en la que quizá pues voy a unirme con otras dos, tres personas, todos se ponen de acuerdo y quieren empezar a hacer. Y al ser un side project, pues todos tienen su trabajo del día, ¿no? Entonces pues regresas ya o acabas tu trabajo del día y en la noche no te quedan ganas como de querer hacer algo. Y al hacer tantas personas o al meter más personas al proyecto, como que se dispersa demasiado las actividades. Entonces, una recomendación es, si ya tienes tú la idea, no esperes como a que alguien más te ayude a hacerlo. O sea, empieza tú con la primera iteración y dale, con las herramientas que tengas a la mano. En mi caso, yo he sido un desarrollador, creo que he tocado todas las partes del software, desde levantar un servidor, hacer diseño de base de datos, hacer el frontend, hacer la parte del backend, hacer APIs,
conectar o consumir servicios externos. Entonces, no soy experto en todos los temas, pero sé cómo moverme entre toda la arquitectura de algún proyecto y eso te ayuda a tener velocidad. Entonces, eso es como lo primero, ¿no? Priorizar la velocidad antes de empezar a dividir el trabajo y todo y sacar tu primera versión beta. Pues ya, justo este proyecto, la primera versión, esta que está ya disponible para el público, tardó aproximadamente un mes y medio, si no mal recuerdo, en hacerse la primera versión, con lo mínimo necesario para que el negocio pudiera operar. Entonces, eso también es muy importante, tener las funcionalidades mínimas, sacar con lo mínimo necesario que necesita el negocio para operar y ya después empiezas a agregar nuevas cosas y posiblemente haces un refactor de algo que no te gustó como quedó, nuevas ideas que se te ocurran, pero eso es lo principal, sacar lo mínimo, publicarlo, obtener feedback muy rápido del cliente o de las personas que lo estén utilizando y ya con eso vas a tener una mejor idea de qué implementar pues en siguientes iteraciones. Casi siempre esperamos a tener como un producto 100% pulido y eso al final, en mi perspectiva, hace que el desarrollo sea un poco más lento. Entonces, pues la idea es esa, saque la primera versión, lo usen tus primeros usuarios, ya personas lo empiecen a utilizar en casos reales y allí empiezas a observar qué cosas fallan, ¿no? No recuerdo la fecha exacta de lanzamiento de este producto, pero hay un par de clientes que nos están dando ya feedback muy valioso y justo ese feedback es el que se tiene que implementar y estar iterando. Y con ese feedback tú vas a tener pues nuevas ideas, ¿no? Nuevas ideas de cosas que le puedes agregar para que funcione mucho mejor. Y pues listo, este proyecto ya está funcionando. Igual si a alguien le interesa o cualquier cosa, pues están los DMs abiertos. Hay un cliente que lo usa demasiado ya, agenda aproximadamente como 1000 citas al mes. Entonces ahí es cuando tú te das cuenta que realmente estás ayudando de cierta forma, ¿no? Y ya iteras sobre ese producto. Y pues bueno, ahorita me encuentro trabajando en una segunda versión de este producto, ya con todo el feedback que recolecté. Desde esa primera versión que lancé, no le he movido nada más que pequeños fixes o bugs que pasaban, pero no le he agregado absolutamente nada más. Entonces estoy buscando, ahorita ya, más bien estoy ya desarrollando una segunda versión, ya con todo el feedback implementado, hice refactor de un montón de cosas, porque al hacerlo tan rápido, haces código horrible, ¿no? Empiezas a copiar y pegar y no te das cuenta, pero ya, ahorita ya con más calma, ya el producto probado, ya ideas validadas, pues ya te da el tiempo y tienes la información necesaria para ver qué es lo que realmente quieren tus clientes. Y listo, eso es en cuestión a este producto. Después, bueno, no sé si hay algunas preguntas alrededor del desarrollo de esto. Sí, es correcto, Ale. Tenemos algunas preguntas del público. Ahí está. La primera nos dicen, aquí, perdón, se fue. Nos dice Marlene Ortega, se ve muy bien tu sitio. ¿Cuál es el stack con el que se desarrolló? Ah, perfecto. Esa es una pregunta muy interesante porque tú al querer desarrollar un side project, en lo primero que debes concentrarte es en agarrar las tecnologías que tú domines. En mi caso, yo he hecho PHP ya por más de, pues yo creo que ya por más de 6 años he sido software developer en PHP y la verdad, pues la tecnología la domino muy bien. He tenido experiencias con Node.js, con Python y con otras plataformas en las que sé cómo hacerlo, pero tocar el stack de principio a fin, me siento muy cómodo con PHP. Entonces, ese es un buen consejo. Usa las tecnologías que domines en este momento y eso es para que tengas velocidad en el desarrollo. En mi caso, yo al dominar pues PHP, decidí irme con el framework Laravel. Yo he sido seguidor de Laravel, de toda la comunidad de Laravel desde hace mucho, desde las primeras versiones que salieron. Y la verdad, el framework me encanta cómo ha evolucionado la comunidad, lo fácil que es empezar algo y real en menos de 10 minutos ya tienes un sistema con auth, APIs, two-factor authentication,
todo lo necesario para poder crear un proyecto y de forma gratuita. Entonces, en este caso, el stack que utilicé fue todo Laravel. Para el frontend utilicé, en esta primera versión utilicé Bootstrap, porque en ese momento yo sabía Bootstrap. Ahorita ya hice Refactor y ya lo migré a Tailwind CSS. Y en cuestión de JavaScript, nunca he sido muy fan de JavaScript, y menos en frontend. Bueno, creo que ni en frontend ni en backend. Entonces, hay un concepto bien interesante que se llama, bueno, como un paquete para Laravel que se llama Liveware. Lo que te permite es renderizar y hacer componentes reactivos regresando HTML directo a la vista. Entonces, no tuve que desarrollar ni un solo cliente de JavaScript. Entonces, prácticamente mi stack fue puro PHP, HTML, y pues y en esta segunda versión ya tengo Tailwind CSS en el frontend. Aún no está publicada la segunda versión, pero esta primera fue con Bootstrap. Entonces, eso, utilicen las tecnologías que saben en ese momento. Si tú dominas JavaScript y te mueves en todo el stack de JavaScript, tanto en Node.js, tal vez React o Angular, apégate a eso y listo. Es como el consejo para desarrollar un producto rápido. Ok, muy bien. Tenemos otra pregunta de Mario Marín. ¿Qué base de datos utilizaste para esta plataforma? La base de datos que utilizo ahorita es MySQL. Justo igual, no hay como una decisión técnica atrás de ello. Es lo que he estado utilizando y se me hizo muy rápido hacer el diseño de la base y listo. Después de hacer el diseño, solamente implementarlo con Laravel, hacer los modelos y ya. Posiblemente si hubiera estado utilizando Postgres o, no sé, Mongo, tal vez esa hubiera sido mi elección. Pero muy bien, hasta ahorita MySQL no me ha dado ningún problema. Utilizo la versión 8, y todo lo hago deploy en AWS. Y justo para la base de datos, creo una instancia solita para la base de datos, para en cualquier caso de que necesite migrar de servidores, solamente desconecto la base y la conecto al nuevo servidor. Y listo. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Mario Marín. ¿Por qué pensar en un software as a service cuando es un freelance? Me gustaría entender tu punto. Sí. Esta pregunta es interesante. Yo, en mis 5 años, 6 más o menos de experiencia como ingeniero de software, casi siempre he tenido mi trabajo del día y en las tardes hacía freelance, de que alguien requería un sitio web o algo y listo. Entonces cambié un poquito mi chip de pensar en hacer estos freelance a mejor a desarrollar una plataforma. ¿Cuál es el punto en hacer esto? Si yo hago freelance, este trabajo que tal vez me tome unos 3 meses en acabar el freelance, por ejemplo, en este caso un cliente muy en específico quería su plataforma para agendar citas. Ese freelance se hubiera acabado ahí, o sea, le hubiera hecho su plataforma para citas. Él le resolvía su caso como particular y hasta ahí quedaba. Y mi producto que había hecho en ese momento, pues era eso, ¿no? Cuando haces el cambio a hacerlo un software as a service, tú lo que haces es, haces como esta base de la lógica alrededor de lo que te pidieron y únicamente creas como un cliente dentro de tu plataforma. Entonces, hay varios puntos buenos en esto porque posiblemente no es el mismo ingreso de dinero que obtendrías a través de un freelance, porque un freelance, pues al ser un software como custom para el cliente, puedes cobrar pues el desarrollo de ese software custom porque le pertenece al cliente, ¿no? En software as a service tal vez el ingreso es menor, pero a largo plazo podría ser mejor, porque pues tú le cobras la mensualidad al cliente, el cliente es más accesible a los pagos, él decide si el software me resuelve la necesidad, no, a mí no me importa si es mío. Porque pues al final yo quiero que me resuelva mi necesidad y empezar a utilizarlo, ¿no? Entonces es mucho más accesible para ellos. Tal vez el ingreso que tienes es menor, porque pues tú le cobras la mensualidad pues baja. Pero esto te da posibilidad de vender tu propia plataforma a demás personas. Entonces, en ese momento, si me hubiera quedado como con el freelance solo para él,
no hubiera tenido la oportunidad de este software que hice revenderlo a más clientes. Y ahorita ya tengo pues más clientes utilizando la plataforma. Entonces está bueno. Tal vez si lo ves a largo plazo, ayuda porque ya tienes tu propio software que vendes y ya. Y si haces una modificación, pues ya se ve para todos tus clientes. Entonces está bueno. Es como ese cambio de mentalidad el que tuve. Muy bien, y sí, tienes toda la razón. Ahora es un producto propio, ¿no? Que estás generando conocimiento, estás generando ese relacionamiento con clientes y pues algunos centavitos todavía llegan a quedar, ¿no? Sí, claro, sí, ese es el objetivo. Pues ya a largo plazo tener un ingreso extra de algo que tú hiciste, ¿no? Que es tuyo. Entonces está bueno. Ok, muy bien, dale, perfecto. Tenemos una pregunta más. Fátima Palacios nos dice, ¿cuál es el costo por utilizar tu plataforma? Ok, bueno, esta plataforma ahorita casi todos los clientes que tengo son de México. Entonces los precios que tengo son en pesos mexicanos. En la primera versión que saqué cobraba por módulo. Entonces, si querías el módulo de citas, cobraba 350 pesos mensuales por ese módulo y hacía un descuento si pagabas como todo el plan anual. Por ejemplo, si querías el módulo de lealtad, era otros 350 pesos, entonces ya en total pues eran 700. Y por lo de la venta de productos y prepagos, solamente cobraba la comisión que me cobra el integrador de pago, que es pues el 5% de las transacciones aproximadamente. Entonces ahí me iba casi tablas. Ahora ya cambié y de hecho aún no publico esa nueva versión, pero ahora solo es un precio para acceder a todo. Ya no recuerdo mis precios. Este nuevo va a ser de 500 pesos, 500 pesos mensuales. Y obviamente igual el plan anual tiene un 17% de descuento si se paga todo de golpe. Pero sí, o sea, y esto es iterar. Los costos los va a ir marcando tu competencia. El propio cliente te va a ir marcando como cuánto está dispuesto a pagar, dependiendo pues de qué tan bien le resuelvas el problema. Entonces es iterar los precios. La verdad, siempre hay que estar cambiando esto. Diría un viejo payasito de la tele, qué barato, imagínate 500 pesos, con eso puedes hacer maravillas, ¿no? Sí, no, y ese es, bueno, o alguien como cliente, esa es la ventaja de contratar un software as a service. Muchas veces es mucho más barato que hacer un desarrollo custom, ¿no? Porque pues, imagínate contratar a alguien para que te haga una plataforma para tu negocio, y si tu negocio no es 100% de tecnología, como que no vale la pena, ¿no? Entonces, muchas veces conviene mejor contratar eso y es un precio, a mi perspectiva, pues razonable y pues está al nivel de la competencia. Es correcto, ¿no? Y a un buen precio y con un gran soporte. Muy bien. Nos pregunta Gaby Figueroa, ¿cuánto pagas aproximadamente de Amazon Web Service? Uy, sí, este es interesante. Hay que saber moverle ahí a la configuración. En mi caso, yo tengo un servidor. Tengo un par de servidores, unas instancias de S2 se llama. Las tengo en un tamaño small, que es como relativamente las pequeñitas. Y tengo la instancia para la base de datos. Por ahí también conecto los DNS, las IPs y demás cosillas. Entonces, en total aproximadamente pagaba como entre 600 a 1000 pesos al mes, dependiendo del uso que se tenía. Pero yo lo que tengo es, en esas mismas instancias tengo más proyectos. Entonces, pues me sirve como para todos los proyectos que tengo, están ahí, ¿no? Entonces ya los manejo en la misma instancia y no tengo como una instancia por cada uno. Entonces son aproximadamente entre 500 a 1000 pesos mensuales. Ok. Nos dice también Gaby Figueroa si esa parte de los costos se vuelven rentables para ti o si estás participando como un Startup Foundation. En este caso, como no es mi ingreso principal, en realidad mi ingreso principal viene pues de mi trabajo del día a día. No le he dado mucha prioridad a que sea, a que se que vuelva mi ingreso principal. Entonces, no es rentable para mí. O sea, si yo en este momento decidiera dejar como todo y dedicarme a esto, la verdad no es rentable, porque no le he invertido tal vez el marketing necesario para que iguale como mi salario del día a día, ¿no?
lo veo más como un ingreso pasivo en el que yo por las tardes programo, tengo mis clientes, los mantengo. Entonces es un ingreso extra. Posiblemente no es rentable si habláramos de un equipo completo, pero en este caso pues soy yo y justo en este producto me ayuda mi hermano. Entonces pues somos nosotros dos y listo. O sea, no pagamos más devs, no pagamos diseñadores, o sea, todo lo hacemos por nuestra cuenta. Nosotros hacemos experimentos ahí con los Google AdSense y Facebook Ads y todo. Entonces es aprender y hacemos el soporte nosotros mismos, las ventas, contestar correos, los WhatsApp. Entonces sí, casi todo es como nosotros solos, pero no es, todavía no se ha vuelto un punto rentable. Ok, tenemos una pregunta más de Mario Marín. ¿Qué pasarela de pago estás utilizando? Sí, en este caso, en este en especial, ahorita en un momento les presento otros proyectos que tengo, pero en este en especial utilizo Stripe. Tal cual Stripe me permite vender yo mi software justo en esta modalidad de software as a service. Entonces los clientes tal cual pagan, deciden pagar su plan anual o plan mensual y toda la lógica la maneja Stripe. O sea, el real, yo no programé nada de ahí, nada más dije quiero este plan y vámonos. Entonces sí, está muy bueno para eso. Ok, muy bien. Tenemos una pregunta más. Miguel Ángel Sánchez Palafox nos dice, ¿pagas impuesto de esto? A Lolita le va a Sí, interesar, No, sí, siempre que ingrese o tengas un ingreso extra, es importante considerar la parte de los impuestos. En mi caso, no he querido constituir una empresa moral, pero yo declaro como persona física con actividad empresarial. Entonces, pues listo, o sea, todos los impuestos o todos los pagos que vienen de aquí, se genera su correspondiente pago de impuestos como persona física. En el punto en el que ya tal vez decida crecer esto internacionalmente, yo creo, o real tener más clientes, en ese momento ya consideraría pues constituir una empresa moral, pero en este caso como pues somos un equipo súper pequeñito, mi hermano y yo, pues pagamos como personas físicas. ok, muy bien. Nos dice Gaby Figueroa, ¿dónde puedo aprender más de Tailwind CSS? Yo lo aprendí con la documentación oficial. Tienen unos videos en la página oficial que están buenísimos, te ayudan. Y justo ahorita esta primera versión la hice con Bootstrap porque en ese momento no sabía Tailwind. Y después vi esos videos y es real, te llevan de la mano cómo utilizarlo. Y la verdad es un framework que recomiendo muchísimo. Para alguien que no quiere meterse como con mucho rollo de CSS, está perfecto. Entonces te da mucha velocidad en el desarrollo. Y sí, en la documentación oficial están los videos y están súper buenos. Ok, tenemos una última pregunta. Mario Marín nos dice, ¿la app genera facturas? De ser así, ¿qué proveedor utilizas? O si no, ¿cuál me recomiendas? Sí, en este caso todavía no hago esa integración. Real, las facturas que me llegan a pedir las hago a mano, la antigüita, entro a la página del SAT y ahí me tardo las horas haciéndola, pero así es como las estoy manejando ahorita. Creo que sí sería en un punto más adelante bueno tener un integrador, un software que nos haga las facturas y en mi experiencia he llegado a utilizar uno que se llama Facturama, la integración fue muy sencilla cuando lo llegué a utilizar en alguno de mis trabajos. Y muy bien todo el soporte, la integración. Entonces yo creo que te podría recomendar Facturama. Ahí está, ahí lo tienes, Mario Marín. Muy bien, por el momento Perfecto. han terminado las preguntas, Ale. Podemos Perfecto. continuar. Vale. Entonces, pues bueno, eso era en relación a a esta primera plataforma. Yo he sido siempre muy inquieto en cuanto a proyectos, entonces nunca me estoy quieto y lo difícil de eso es que llega una nueva idea y quiero hacer esa nueva idea y mi proyecto anterior es como el meme de, ah, ya se agregó un nuevo proyecto a toda tu lista de proyectos incompletos, pero es porque me gusta hacer todos estos ideas, estos proyectos desde el inicio. Entonces, el segundo proyecto que hice justo a finales del 2020, este fue a mediados del 2020, ya cuando la pandemia nos agarró en la aburrición,
Este fue el segundo que hice a finales. Esto lo hice aproximadamente en unos 2 meses. Y es una plataforma para que, bueno, les cuento un poquito el contexto de este. Mi novia es dentista y pues ella justo por la situación de la pandemia, pues dejó de atender pacientes. Y ya como por noviembre, diciembre, dijimos, pues hay que hacer un sitio para cuando los dentistas regresen y quieran volver a rentar pues sus consultorios o quieran volver a buscar consultorios o publicar sus consultorios que no se han rentado en este como pues, situación, pues puedan hacerlo. Entonces, con su ayuda, y ella me pasó todo el conocimiento necesario que yo que requería para implementarlo, hice esta plataforma que se llama Denti. Denti, la idea es que pues, puedas publicar un consultorio, está enfocado 100% a dentistas, entonces que puedas publicar tu consultorio dental y listo. O sea, tal cual publicas el consultorio y las personas pueden verlo aquí, pueden ver pues, sus imágenes, el precio, en dónde está, unos consejos, la ubicación y las características generales, ¿no? Y ya te puedes poner en contacto con el propietario. Entonces, justo esto lo hicimos a finales de diciembre, pensando en ese punto en el que ya todo se normalice y empiecen a los dentistas a regresar y querer rentar otra vez sus consultorios. Aquí lo mismo, los mismos tips, utilizar el mismo stack de desarrollo, todo lo hice con Laravel. Utilicé Liveware y aquí en este caso, antes de hacer este proyecto, me tomé una semana para aprender el Tailwind CSS porque ya quería hacerlo para facilitarme pues el desarrollo en esa parte y lo aprendí y este fue el primer proyecto que hice público ya con Tailwind CSS. Entonces, la verdad, desde ese momento dije, no, esto está súper bueno, debo de aprenderlo mucho mejor y este proyecto me ayudó a reafirmar esos conocimientos. A este no le hemos dado mucha publicidad. Por lo mismo de la situación de ahorita, pero bueno, ya está público, ahí está, y ya nada más estamos empezando el momento como para empezar a promocionarlo. Igual lo mismo, los dentistas crean su cuenta aquí, publican sus consultorios, las fotos, y la idea es que pues personas del área o del gremio entren y tengan la seguridad de que pues las personas que están publicando los consultorios son dentistas reales o personas reales, ¿no? Entonces, ayude esa parte, ¿no? Entonces, tenemos un proceso de verificación en el que hacemos un par de llamadas, revisamos las cédulas y demás cosas para ver que es legítima la publicación. Entonces, eso es en cuanto a este proyecto. Ahorita está un poquito en stand-by, está listo, o sea, la plataforma ya está lista para usarse, funciona perfecto, pero estamos pensando en cómo empezar a promocionarla. Nuestra idea era hacer como algunos meetups en las universidades, principalmente en las de odontología, y promocionarla con ellos. Pero bueno, ya que se normalice la situación, eso es lo que haremos. Y bueno, este es de este segundo proyecto. No sé si haya dudas aquí en el chat. Sí, justo llegaron algunas más. Nos comenta Oscar Pérez. Pregunta, ¿cómo ves el futuro de tu app de aquí a 3 años? Saludos. Al profe de biblioteca, ¿qué tal? Creo que se refiere a la app anterior, a la de Yalty. La verdad, Yalty es un proyecto a largo plazo. Yo sí quiero seguir manteniéndolo, no lo voy a dejar morir, más porque ya hay clientes que pagaron el año completo, entonces no puedo fallar ahí. Pero no, definitivamente resuelve un problema que siento que está un poquito desatendido. Muchos negocios físicos, o sea, principalmente salones de belleza, barberías y demás, esto les ayuda demasiado, entonces que les manejes tú todo ahí está cool. Entonces, la verdad, no pienso como dejar de desarrollar ese producto. No tengo prisa, o sea, voy a mi paso, haciendo los avances cada que tengo tiempo o tengo ganas. Entonces, o cada que un cliente pide algo urgente, ahí sí ya tengo que apurarme, pero si no, pues ahí vamos tranquilos y de aquí a 3 años espero, mi meta este año era cerrar al menos unos 50 clientes. De aquí a 3 años yo vería tener unos 500 clientes para ese producto. Es como mis metas. Ok, muy bien. Nos dice Gaby Figueroa, ¿hay algún usuario o plan de pruebas para tu plataforma?
Supongo que es la de Yalty. Sí, hay un plan de prueba. Justo va a salir con la segunda versión. Esta primera versión, al sacarla tan rápido, no me dio tiempo de hacer esa parte. Pero, disculpa, en la segunda versión, sí, ya tengo esto. Yo creo que esta segunda versión se publica en unas 2 semanas, más o menos, en la que ya va a ser abierta al público en general. Entonces todos van a poder probar la plataforma gratis, configurar y demás. Obviamente ya nada más para poder operar y cuando ya se requiera hacer el pago, pero tú vas a poder entrar y tener acceso a todo para ver si es algo que te funciona o no. Pero bueno, en unas 2 semanas saldrá esa versión. Ahí está, pues ya falta menos. Sí. Nos dicen Benjamín Morales, ¿cómo sabes cuando tus productos deben salir solo en una versión web y cuándo deben salir en una app? Esa es muy buena pregunta. Sí, un saludo ahí a Benja, es un amigo de la universidad. Pues la verdad no sé. Siempre he tenido yo también esa duda. A mi punto de vista, si yo fuera desarrollador móvil, pues creo que yo sacaría primero la versión móvil, la versión de las apps. En mi caso, como soy desarrollador web, lo que hago es primero la web, ¿no? Creo que una app ayuda. Pero por ejemplo, en el caso de Yalty, no sé si sea tan útil tener una app por negocio, ¿no? Entonces, como que no le veo mucho sentido que alguien tenga instalada una app solamente para cuando va una vez al mes a la barbería o algo, no sé, la verdad necesitaría iterar eso, pero sí depende mucho, ¿no? Las cosas que quieras hacer. Si llegué a pensar en la app para Yalty, como para que lleves ahí tu track de tus puntos de lealtad o demás. Pero es más como que el mismo mercado creo que lo va a marcar, ¿no? Cuando ya se requiera esto. Si ves que están utilizando mucho, tal vez screenshots, imágenes, o se están pasando muchos mensajes o algo, tal vez en ese punto tú podrías decir aquí una app va a ayudar a esa comunicación y ya no necesito estar marcando para ver cuántos puntos tengo, o ya no necesito entrar a la web. Entonces yo creo que tu mismo mercado lo va a marcar y va a decidir, ya tú decides, ¿no? Algo importante aquí es que el desarrollo móvil es muy caro. Entonces, en mi Es caso, por ejemplo, si estoy freelance, bueno, no freelance, si estoy como independiente haciendo esto por mi cuenta en mis tiempos libres, intentar pagar a un desarrollador móvil cuando todavía el producto no es 100% rentable, se me hace como una inversión fuerte que hay que tomar con cuidado, ¿no? Entonces hay que saber cuándo hacerlo. muy bien, es correcto. Y para complementar un poquito, ¿no? De acuerdo, va a depender mucho. Tu mercado y lo mismo que quieras tú estar generando y publicando, ahí solito tú podrás, de acuerdo a la necesidad que cubres, crear una app. Poníamos en la descripción, ¿no? Para como hacer el famoso clickbait, los clones de Uber. Claro. Realmente un clon de Uber es caro, ¿no? Por ahí hemos visto en foros quieren pagar 20 mil, 30 mil pesos. La realidad es que mejor pongan un negocio de otra cosa y no una aplicación de eso, ¿no? Porque Sí. más allá del software, y Alejandro no me va a dejar mentir, lo caro es la infraestructura Claro, también. sí, 100%. Que tienen que tomar el costo en cuenta. Ya ahorita nos dio un costo aproximado de cuánto se está invirtiendo en Yelty para que más o menos vayan ustedes haciendo sus pruebas. Ahí está, muy bien. Tenemos otra pregunta. Marlene Ortega Díaz nos dice, ¿cuál podría ser la recomendación para cotizar correctamente un freelance? Okay, sí, esta es muy interesante. Yo tuve mucha experiencia siendo freelance para muchas empresas y dependía mucho de la empresa, el cómo yo cotizaba. Ahora sí que dependiendo de cómo veas Una todo. vieja regla. Sí. Pero no, la regla base es que en ese momento mi regla era lo que yo esté ganando como salario, como de día a día, respetaba mi precio por hora, hacía mi cuenta de más o menos en ese momento cuánto ganaba yo por hora y hacía un desglose de horas del freelance. O sea, real creaba un Excel y decía, a ver, la funcionalidad de registro de usuarios me va a tomar 10 horas. Entonces, supongamos que en ese momento mi precio por hora en el trabajo en el que estuviera eran 350 pesos. Entonces ponía apps 350 por 10 para esto, ¿no? Y listo. Entonces hacía un desglose completo de todos mis precios por hora, de todas las funcionalidades y aparte contemplaba
el despliegue de la aplicación, porque tienes que configurar servidores, tienes que hacer también investigación previa, porque son muchas juntas para iniciar un freelance. Quieres entender muy bien qué es lo que te están pidiendo. Entonces también yo cobraba esas juntas. Pues, si me hacían ir a Santa Fe a una junta, cobraba mis 2 horas de trayecto y más la hora de la junta. Entonces eran 3 horas de que tenía que incluir en la cotización, ¿no? Entonces todo eso, o sea, real, todo lo cobraba yo por hora, a mi precio de hora que estuviera yo ganando. O sea, mi referencia era pues mi trabajo actual. Y listo, hacía un desglose y eso se lo mandaba al cliente y ellos ya me daban el visto bueno o no. Y si ellos no les alcanzaba, yo nunca bajaba mi precio de hora. Si ellos no les alcanzaba, lo que hacía era recortar funcionalidades no esenciales. Entonces yo les decía, mira, tu software va a funcionar exactamente igual, sí, quitamos esta parte de aquí. Entonces, listo, entonces eso ayudaba, ¿no? Pero sí, nunca, nunca hacía como estos descuentos por mis servicios, ¿no? Porque al final es algo que hay que valorar. Pero sí, es como yo cotizaba. Ok, ese es muy, muy buen consejo. Ahí está. Nos pregunta Gaby Figueroa, si estos proyectos hubieran sido para un cliente, ¿aproximadamente en cuánto tiempo saldrían y cuál sería el costo? Sí, justo ese, cuando hice Yalty, ese era Muy buena pregunta. sí, ese fue el motivo en el que yo decidiera hacerlo un software as a service, porque yo había dado un precio, aproximadamente tardé en Yalty como un mes y cachito en esa primera versión. Entonces yo hubiera cobrado un mes completo como de salario en ese momento en el que hubiera estado, más como 2 meses completos de salario, ¿no? Entonces, en ese momento no tenían para invertir esa cantidad, entonces fue que me surgió darles este software as a service, pero pues yo era dueño del software, ellos nada más usaban la plataforma. Pero aproximadamente, o sea, esto varía mucho dependiendo de tus habilidades, de tu experiencia y demás, pero yo le calculo mínimo unos 50 mil pesos mexicanos por tal vez lo de Yalty, es lo que yo hubiera cobrado así directo, más o menos, ¿no? Tengo que hacer el cálculo bien desglosado, pero hubiera sido un cálculo aproximado. Ok, muy bien. Nos dice Mario Marín, esta pregunta me parece muy buena. ¿Qué sucede cuando un cliente regatea o te pide factura? Son Sí. dos escenarios muy, muy, muy polarizados, pero muy interesantes. Pues en cuestión de regateo, ahí depende mucho de tu relación con el cliente. Si es un amigo, un conocido o demás, yo nunca hago un descuento así como drástico en el que pues ya no me convenga a mí desarrollar el producto. Pero sí considero, o sea, si es alguien cercano, pues hacer algún tipo de facilidad de pagos, ¿no? Nunca es bueno regalar tu trabajo o bajar tus precios, porque eso habla como un poquito mal de ti, de que no estás como, no, o, pues sí, y más como de toda la comunidad, ¿no? Afecta un poquito que personas den cosas tan baratas. Entonces, sí, siempre hay que valorar eso. Yo preferiría, en lugar de regatear, dar facilidades de pago. Entonces, eso ayuda muchísimo, ¿no? Y piden factura, eso es esencial. Si vas a ser freelance, siempre debes de considerar estar dado de alta en el país en el que te encuentres como persona que puede declarar sus impuestos y pagarlos, ¿no? Y que tengas la habilidad de hacer facturas. Eso es muy importante siempre que hagas cualquier tipo de servicio, es básico, ¿no? Entonces sí, ahí sí no hay forma de decirle que no. Es correcto. Además, recuerden que en abril hacen sus declaraciones y pueden tener un retorno. Así que no se preocupen, hay muchas formas. Acérquense con sus contadores de confianza para dar factura y hacer bien todo por la derecha. No vaya a ser que les caiga Lolita. Así Muy bien. es. Tenemos otra pregunta. Nos dice Marlene Ortega. ¿Se podría, por ejemplo, tomar como buena opción bajar el costo o alargar más el tiempo de un proyecto? Sí. Alargar más el tiempo yo no lo recomiendo porque mientras más alargues el proyecto, menos dinero ganas. Es Porque correcto. ya no vas a poder tomar otros proyectos y vas a estar con ese cliente y llega un punto en el que ya te empiezas a fastidiar. Entonces,
Lo que quieres es acabar lo más pronto posible y entregar. Entonces, alargar el tiempo no es una buena opción. Nunca consideraría eso. Y bajar el costo tampoco. Ahí mi idea mejor es darle facilidades de pagos. Por ejemplo, tal vez dame 30% al inicio, otro 30% al finalizar y otro 30 y algo por ciento. Te lo difiero a un año, ¿no? Por decir algo. Pero yo ya acabé contigo. Entonces, a mí me da posibilidad de buscar más clientes en ese caso y seguir yo generando pues ingresos extra, ¿no? Pero nunca alarguen el tiempo de un proyecto freelance, es lo peor que se puede hacer, porque si acabas fastidiado y al final ya no hay dinero, o sea, todo el dinero que ya te pagaron al inicio ya se fue, ¿no? Ya te lo acabaste, es Sí, correcto. sí, sí. Muy bien, tenemos otra pregunta. Gaby Figueroa nos dice, ¿Yelty y Dentix son open source o son privados? Y si son abiertos, ¿se puede contribuir de alguna manera? En este caso, como son software que yo pienso monetizar, los hice privados. Entonces, pero bueno, las tecnologías con las que yo los desarrollé, pues son open source. Todo ha sido en base en Laravel, MySQL. Entonces, todas las tecnologías están al alcance de todos, pero sí, estos los decidí hacer privados por el mismo tema de que es como un negocio mío. Ahí está, muy bien. Por el momento han llegado las preguntas. Ahorita que lleguen, Perfecto. volvemos a las preguntas, Ale. Vale. Entonces, continúo. Entonces, esa fue la historia de Yelty y la de Denti. Y bueno, siguiendo en este tema de los side projects, siempre, o sea, siempre los side projects debes de hacerlos porque es algo que a ti te apasiona y que te va a divertir, ¿ok? Entonces, un side project, tú acabas tu día de trabajo cansado, la verdad. Y en el caso de programadores, ya no queremos ver más código, ¿no? O sea, acabamos el trabajo, cerramos la compu y bye, ¿no? Ya no queremos saber nada de código. Entonces, debes de saber elegir bien en qué quieres dedicar ese tiempo extra que tienes o ese tiempo libre, porque si va a ser algo que te va a estresar y a tener preocupado y demás, la verdad yo no recomiendo que lo hagas, ¿no? Entonces, en este caso, pues Yalty es un proyecto que a mí me encanta y me gusta como ayudar a negocios con eso, a pequeños negocios a crecer. Denti, pues es un proyecto que también, o sea, no le he dado mucho soporte ahorita porque no hemos lanzado oficialmente en escuelas. Pero ya que llegue el punto, siento que es un proyecto muy divertido porque, pues, ver ahí que dentistas lo usen para publicar y promocionar sus consultorios es muy interesante. Y estoy ansioso por participar en conferencias y demás en el área de odontólogos, aunque no sé nada. Pero bueno, ahí ya mi novia me ayudará. Pero está bueno, ¿no? Es un área que está muy interesante. Y regresando a ese punto de que es algo que sea divertido, hice este tercer proyecto que se llama Creadores Fans. Déjenme le doy un poquito de zoom. Creadores Fans fue un proyecto que nació justo en la pandemia. Hubo un boom de creadores de contenido. Muchos empezaron a hacer podcasts, muchos empezaron a hacer streaming en Twitch, en YouTube. Entonces, y aparte empezaron a generar mucho contenido en forma digital, en blogs y demás, ¿no? Entonces, muchas veces este contenido no era pagado, o sea, las personas lo hacen porque quieren compartir algo. Y Creadores Fans es un tercer proyecto que yo creé justo para ayudar a esta área de creadores a que puedan monetizar todo lo que están compartiendo. Por ahora solo funciona en México, el integrador de pago solamente me permite funcionar en México, pero bueno, estoy buscando que sea, pues es un mercado para LATAM. Y que los creadores puedan recibir donaciones de sus fans reales, esa es la idea, de una forma pues muy sencilla. Entonces el proyecto se llama así, Creadores Fans. Es una forma muy sencilla de aceptar donaciones y mensajes de apoyo de tus fans que te siguen. Y pues lo que haces es te creas un perfil. Este es un mini proyecto, así me gusta llamarlo. Y la historia del desarrollo detrás de este está muy interesante. Lo hice en un fin de semana, así real. El sábado en la mañana empecé y todo el proceso de desarrollo desde la planeación de la base de datos y demás lo compartí en mi Twitter. En mi Twitter siempre
comparto todo lo que sea relacionado a mis proyectos y trato de hacer la forma en la que los construyo, lo hago pública. Entonces ahí están todos los logs en mi Twitter. Y este justo salió en una semana. Si pueden ver la interfaz es muy sencilla. Y justo es eso. O sea, los creadores crean su cuenta y tienen un perfil público en el cual pueden recibir donaciones. Y aquí lo que busqué hacer es simplificar toda la lógica del desarrollo lo mínimo posible. Entonces, toda la parte de autenticación de usuarios la hice nada más con Twitter y Facebook. Entonces, ya me olvidé de manejar password y correos y contraseñas y demás. Tengo por ahí una base de datos de usuarios y una base de datos de los mensajes y apoyos que reciben. Perdón, unas tablas y listo, es lo único, ¿no? Entonces, aquí está. Entonces, creadores de contenido aquí pueden crear su perfil. Vamos a ver el mío. Aquí estoy. Y listo. Entonces te crea un perfil público en el que tú puedes hacer donaciones. Bueno, aquí tengo una validación de que no puedes enviar mensajes a ti mismo. Pero bueno, es eso. O sea, tus links a tus redes sociales. Aquí pasas a donar dinero, tu bio y listo, ¿no? Y aquí están los mensajes de apoyo que las personas te dejan. O también cuando alguien dona, pues les aparece este badge de donador. Entonces, esa era la idea detrás de este proyecto. Y es un mini proyecto, o sea, no hay más. En realidad, las funciones son explorar tu dashboard, donde puedes configurar, pues, tu cuenta, editar tu perfil y demás, conectar tu método de pago, cerrar sesión o eliminar tu perfil, ¿no? Y aquí están todos los creadores que se han estado uniendo. Y listo, por ejemplo, aquí está, ¿no? Le puedes dejar un mensaje. Y quería hacer tan fácil la forma de donar que solamente tengo un checkbox en el que alguien decide. Aquí el mensaje es apóyame con $1, la cantidad es física, no puedes donar más ni menos. Entonces, listo, tú dices, sí, quiero apoyarte con $1 y listo, le das apoyar, te redirecciona a Mercado Pago. En este caso hice la integración con Mercado Pago porque se me hizo súper sencilla hacer esa integración. Entonces, por eso decidí hacerlo con Mercado Pago y sin más, esa es la forma en la que donas y aquí aparece tu badge de donador, ¿no? Cuando donas. Y si no quieres donar, pero quieres dejar un mensaje de apoyo, se puede, ¿no? Nada más dejas el mensaje y listo. La idea es que este proyecto motive a los creadores a seguir compartiendo todo lo que están haciendo ya ahorita, ¿no? O sea, un live, un podcast, lo que quieran, que sus fans les puedan dejar mensajes de agradecimiento y si están sus posibilidades, donar $1, ¿no? Para que apoyen al proyecto. Entonces, este es el tercer proyecto que hice. Y apenas salió, justo salió a principios de marzo, en el primer fin de semana de marzo, creo que fue el primero de marzo, primero y segundo, y pues ya se va a cumplir un mes del lanzamiento. Entonces ahí, por si quieren unirse, es gratis, no necesitan conectar el método de pago ni nada, pero pues ahí está el muro. Si son creadores de contenido, pues úsenlo y pónganlo en sus perfiles y está interesante. Y pues listo, ese es el tercer proyecto en el que estuve trabajando. Ahí está. Pues justo, como bien dices, aquí hemos abierto también ya nuestra cuenta para probar creadores.fans. Así que pueden, si se desean, como bien dijo Ale, dejarnos un mensajito o $1 también, aprovechando lo que sea su voluntad, dirían por ahí, en creadores.fans, diagonal GNU Linux Latino. Ahí ya la estamos Ah, utilizando. perfecto. Ya creaste tu cuenta. Ya, justo la acaba de crear el Ah, becario. buenísimo. Ah, perfecto. Pues Ahí ahí completa tu perfil de creador y listo. es correcto. Y lo que sea su voluntad, ahí todo lo recaudado será mandado para comprarle zapatitos a los niños triquis. Entonces, hay que ponerlo, Buenísimo. hay que ponerse con la del Puebla, diría Poncho Aurelio. Así es. Muy bien. Tenemos algunas preguntas, Alex. Nos Claro. dice Marlene Ortega nuevamente. Muy buenos proyectos. ¿Qué consejo me das para evitar procrastinar? Sí, uff, yo sufro de eso Muy todos buena. los días. No, la verdad, es progreso diario. O sea, más que de una sentada hagas todo, es avanzar un poquitito diario. O sea, yo acabo mi trabajo, acabo como a las 5 o 6. Como de más y hasta las 9 de la noche, ya que me despejé del trabajo,
Es la hora en la que digo, bueno, voy a empezar a trabajar un ratito y de repente me distraigo en Twitter, en YouTube y ya me dieron las 10, 11. Entonces, mi idea es, haz algo, lo que sea. O sea, si nada más fue cambiarle el color a una etiqueta, hazlo, pero haz algo diario. Entonces, con esos poquitos acumulados diarios, o sea, reales diarios, o sea, yo diario es como mi horario más o menos de side project, es eso, como entre 9, 1 de la mañana. A veces no puedo dar como todo ese horario completo porque ya estoy cansado, demás, pero son pequeñitos avances acumulados lo que te logran hacer algún producto final, ¿no? Y que sean constantes, o sea, real de lunes a domingo, mis noches son darle por lo menos 1 hora, o sea, ese es mi mínimo. Entonces son más que procrastinar, porque yo de igual pierdo mucho tiempo, ya sea viendo videos en YouTube o escuchando podcasts o leyendo post o simplemente scrolleando ahí en Twitter, se me va demasiado tiempo, pero lo compenso, o sea, mentalmente lo compenso en que digo, bueno, no avancé tanto, pero voy a avanzar este poquitito hoy y ya, cumplí hoy. Entonces, así diario es como ir, lo siento como ir al gimnasio, ¿no? Vas diario, diario y son avances pequeñitos que si los ves ya hacia atrás a 1 año, son notables, ¿no? Ok, muy bien. Ahí está. Nos pregunta Alejandro Santamaría, ¿cómo haces la dispersión de las donaciones? Ah, esto es interesante. Justo yo quería evitar toda la lógica, o sea, este programa de creadores fans, esta aplicación, quería evitar manejar dinero a costa de todo, ¿no? O sea, no quería meterme en rollos de hacer devolución y todo el rollo alrededor de dinero, ¿no? Entonces, yo integré Mercado Pago. Hay una opción que se llama Marketplace, que lo que hacen es que los clientes conectan su cuenta de Mercado Pago a la plataforma y el dinero les cae directo a su cuenta de Mercado Pago. Yo nunca toco nada del dinero. Entonces, eso me quitó un peso de encima de, pues, darle mantenimiento a esa parte, ¿no? Entonces, real funciona. Ahí solamente estoy sujeto a si se cae Mercado Pago, pues ya, es cuando ya no va a funcionar. Pero yo no doy soporte a nada de eso. Bueno, yo, o sea, no realizo la lógica detrás de la integración de las donaciones, pausa automática y les llega directo a la cuenta de Mercado Pago de cada uno de los clientes. Entonces, está muy interesante esa opción de Marketplace de Mercado Pago. Ahí está, muy bien. Tenemos una pregunta de Mario Marín. ¿Cuál es el stack para creadores.fans? El stack que utilicé es el mismo que llevo utilizando, es Laravel. Aquí ya otra vez utilicé Tailwind CSS para el frontend y utilizo Liveware para toda la parte como reactiva de la página. Entonces, esas son las tres tecnologías que utilizo. Está también en una base de datos MySQL y está en AWS. Muy bien, ahí está. Listo, por el momento han terminado las preguntas, Ale. Perfecto. Pues sí, pues esa ha sido la historia en pequeños proyectos. Real, yo quisiera seguir haciendo, tengo un to-do list de miles de ideas que tengo en la cabeza, pero quisiera darle un poquito de tiempo a estas tres que ya hice, que ya tengo públicas, y ver cómo maduran y tal vez en un futuro crear otras nuevas, ¿no? Muy bien, ahí está. Tenemos una pregunta más de Oscar Pérez. ¿Cuál es el modelo de negocio que manejas con creadores.fans? El modelo de negocio que pensé para creadores fans es de ese dólar que se dona, Mercado Pago, son aproximadamente 21 pesos mexicanos, dependiendo del día, pero es más o menos eso, ¿no? Entonces, independientemente de cómo esté el dólar, Mercado Pago cobra una comisión del 3.5% más 4 pesos fijos, ¿no? Entonces, aproximadamente te quita 5 pesos de tu donación. Y yo en la integración de Marketplace que hice con Mercado Pago, cada vez que se procesa una donación, cobro solo 1 peso, independientemente del monto que sea, cobro 1 peso por donación. Y este peso, pues real, nunca hice este proyecto pensando en yo querer monetizar o querer sacar provecho de eso. Real, ese peso, pues va a ser nada más para mantener y pagar servidores. Y como no tengo todavía volumen de usuarios, o sea,
ese peso no representa aproximadamente pues nada para mí. Entonces lo que estoy pensando es hacer una forma en la que yo pueda redireccionar ese peso a alguna ONG que se quiera unir al proyecto y listo, o sea, redireccionar. La verdad, este proyecto lo hice pensando más en apoyar a creadores que hacer negocio de eso. Entonces no tengo un modelo claro para esto. Entonces sí, yo creo que unos próximos updates voy a hacer eso, que ese peso del fee por el uso de la plataforma se vaya a alguna ONG y cambiar esa ONG cada mes, eso podría estar interesante. Pero sí, en esto no tengo planes de modelo de negocio y no pienso que sea un negocio real, es más algo para apoyar y que los creadores sigan motivados a seguir compartiendo y puedan monetizar sus contenidos. Ahí está. Muy, muy buena pregunta. Muy buena respuesta, perdón. Nos pregunta Marlene Ortega Díaz, ¿no hay problema si utilizo creadores fans para un OnlyFans? No, ahorita justo un Como próximo complemento. update. No, un próximo update que quiero poner es que los creadores puedan vender productos digitales a través de creadores fans. Entonces, real en tu perfil público, vas a poder decir, ah, pues si hice un ebook o vendo mentorías o vendo sesiones de lo que quieras, no sé, de yoga o demás, pongas el link al servicio y los fans te los puedan comprar. O sea, quiero una sesión contigo, una mentoría o quiero o comprar tu ebook. Entonces, quiero hacer esa sección para venta de productos digitales. No tengo tal cual un muro como privado, si alguien paga o no. Nada más quiero agregar esa parte de los productos de creadores. Ok, perfecto. Muy bien. Pues han terminado las preguntas, Alex. Perfecto. Pues bueno, creo que con los consejos que podría cerrar es, si traes algún proyecto en mente, no priorices el buscar co-founders, porque ni siquiera sabes si va a ser algo grande. Al principio, pues es solamente eres tú con tu idea, hazla con tus recursos que tengas a la mano, no constituyas, no nada, o sea, tú como persona física puedes hacer todo. Hazlo tú a los recursos, con el lenguaje de programación que sepas. Yo, el mío es PHP y aunque es muy criticado, pero bueno, me ha servido para hacer estos proyectos y nunca ha sido un impedimento en ninguna forma, ni en rendimiento, ni en nada, ¿no? Entonces, agarra lo que sepas en este momento. Si sabes Bootstrap, si sabes HTML plano, si sabes solamente JavaScript, lo que sepas, para materializar algo, ¿no? Y esa sensación de hacerlo público es lo bonito. Ver que las personas lo están utilizando y te dan comentarios y feedback, como que te ayuda a seguir creándolo. Y listo, o sea, agarra el stack que tengas a la mano. Si sabes SQLite o la base de datos que sepas, utiliza esa. Y nunca pienses a. Nunca intentes atacar problemas que no tienes. Muchas veces dicen, no, quiero usar no sé, Node.js para soportar peticiones asíncronas y demás, cuando tu proyecto lo utilizan tres personas, entonces no vale la pena hacer preoptimizaciones. Entonces, eso es de los primeros consejos. Y haz pequeños avances diarios. Así sea solo una hora diaria, haz algo y que se vea ese avance diario. Eso te ayuda a tener, ya cuando ves hacia atrás y llevas desarrollando un año tu producto, vas a ver que ayudó más hacer una hora diaria a tener como todo el tiempo disponible. Entonces, hagan avances diarios, no dejen de hacerlo, es pura constancia. Y si no saben algo en ese momento, sobre la marcha lo resuelves. Entonces, no hay ningún problema. Y algo que me gusta a mí mucho incentivar es que compartan todo su proceso de desarrollo. En mi caso, yo lo publico todo en Twitter. Siempre en Twitter publico todo y pido aparte feedback o cuando me atoro con algo, primer lugar que hago es lanzar la pregunta por si alguien sabe en Twitter cómo hacerlo. Y la comunidad es muy buena. Siempre hay personas que te van a querer ayudar y siempre hay muy buena retroalimentación. Entonces yo aprendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces publico todo, me dicen retro y demás. Entonces está bueno. Muy bien, Alex. Pues yo creo que justo con esas recomendaciones van a crear nuevos y fantásticos proyectos, como estos tres que bien dijiste, han sido desde la pandemia hasta el día de hoy,
y han sido muy buenos resultados. Muy bien, Ale, te Sí, muy bien. felicitamos. Tenemos un par de preguntas más que acaban de llegar de parte del público. Nos dice Mario Marín, yo también amo PHP, ¿por qué todos lo critican? Yo creo que esa parte de criticar ya viene de años, y se lo ganó porque hace años PHP era muy malo y ni siquiera implementaba orientado a objetos. Entonces, cuando te decían que te tocaba trabajar en PHP era una pesadilla y pues se le quedó la crítica, pero ahora PHP 8 es una maravilla, o sea, el performance que tiene es impresionante y lo veo, ¿no? En mis proyectos. Todos están corriendo sobre PHP 8 y sobre AWS y de maravilla, ¿no? No he tenido ningún problema. Ok, muy bien. Es correcto, tienes mucha razón en ese punto lo que dijiste. PHP debe mucho de su fama a aquellas versiones de PHP 3 que nos remontamos a 2003, hace casi 20 años. Hoy día tenemos ya un PHP maduro, un PHP orientado a objetos, un PHP que todo el mundo quiere usar, frameworks muy interesantes como Laravel, que es el más grande ahorita ya en cuanto a comunidad, ahí no me vas a dejar mentir. Pero han dado muchos y muy buenos resultados, ¿no? Entonces, denle una oportunidad a PHP, estamos seguros que no les va a desagradar. Y si no, reclámele a Ale, él fue el que lo dijo. A la comunidad de PHP México, ellos me metieron en este mundo. Es correcto, sí, nuestros amigos de PHP México, por aquí ha estado, por ejemplo, Mariano Rentería o David Valdés, Exacto. que nos han platicado bastantes y buenas cosas. Muy bien. Nos dice Gabriela Figueroa, ¿qué opinas de Clubhouse? Clubhouse, me gusta mucho. Siento que ya tuvo su boom, ahorita ya bajó, pero las charlas que se llegaron a tener en Clubhouse me hicieron muy interesantes. Las personas hablaban real como en este live stream, así sin más ni menos, y decían, y hubo muchas personas muy interesantes y charlas muy interesantes. Siento que ya tuvo el su boom, ahorita ya bajó un poquito. Ahorita veo que ya está teniendo boom Twitter Spaces, que es como la copia de Clubhouse en Twitter. Pero bien, o sea, mientras tengamos lugares donde compartir opiniones con respeto, siento que es bueno. Ahí está, muy bien. Nos pregunta Fátima Palacios, ¿te podrías considerar full stack? ¿Y qué opinas? ¿Los full stack existen o son los papás? Uf, justo el otro día quería hacer un tweet relacionado a esto. Full stack se me hace un concepto que depende mucho de la empresa para la que vas a trabajar. Muchas veces ellos piden, quiero un full stack en JavaScript, ¿no? Entonces te piden todo el stack de JavaScript y demás. Y el concepto de full stack se me hace más como alguien que le sabe mover a todo, ¿no? Y que no está especializado en nada. Entonces, podría caer en esa parte de full stack. Yo en mi día de mi trabajo de día a día, yo hago desarrollo backend principalmente, pero si me piden configurar o consumir un API en React o integrar X cosas del frontend o diseñar una base de datos o moverle al servidor porque ya se cayó algo, o sea, yo lo hago sin problema, porque es conocimiento que a través de los años se ha adquirido y no me he especializado en ello, pero sé hacerlo. Entonces, pues sugiero que se tenga este conocimiento como horizontal, en tu área de especialización. Pero, pues sí, sin problema, siento que los full stacks sí existen, pero depende mucho del entorno en el que te manejes. Porque un full stack para una empresa significa algo, para otra significa otra cosa, para mí personalmente significa otra cosa, entonces es muy ambiguo. Pero sí, saber moverle a todo el stack es algo que recomiendo, no le tengan miedo. Ahí está. No, no, no le tengan miedo, no, no pasa nada. Muy bien. Nos pregunta Óscar Pérez, ¿cuál ha sido la frustración más grande que ha tenido en todos tus proyectos? Uf, creo que en estos proyectos que he hecho por mi cuenta solo no he tenido ninguna, pero he tenido proyectos que he intentado hacer como con demás personas y ahí sí he tenido diferentes, no conflictos, pero choques de interés.
y realmente desmotivan y se pierde. Es justo de ahí nace uno de mis consejos de que no empieces buscando co-founders o demás. O sea, si tienes la idea, hazla tú solo y empieza a hacerla tú. Ya cuando llegue el momento de crecer o lo demás, ya buscarás a alguien que te apoye. Pero sí he tenido, pues, como decepciones en muchos proyectos. Y han acabado en terminar con el proyecto. Cuando el proyecto era algo como muy, muy interesante, bonito y demás, tener estos roces con los co-founders o demás cosas hace que tu motivación baje muchísimo. Creo que eso ha sido de las frustraciones más grandes que he tenido. Y estar dependiendo de trabajo de otras personas para que tú avances o que dependan de ti y a veces no tienes el tiempo completo. Entonces, la verdad, esas partes, creo que eso ha sido mi frustración más grande cuando trabajo en proyectos yo como por fuera del trabajo. Dentro del trabajo, pues ninguna, ¿no? O sea, siempre trabajar en equipo, compartan con sus amigos, o sea, los mismos equipos, lo que aprendieron, lo más que hicieron. Pero sí, hablando de proyectos como externos, o sea, fuera del trabajo, creo que es donde he tenido esos roces. Ok, muy bien. Nos pregunta Marlene Ortega, ¿cómo lidiar con un developer que no se alinea a lo que dice el líder técnico? Ah, caray, buena pregunta. En mi caso, yo solo he tenido una experiencia como líder técnico. Fue en un equipo pequeño, relativamente pequeño, éramos solamente cuatro devs. La verdad es difícil lidiar con estos devs. Lo que yo sugiero, y es algo que me pasó, siempre hay que hacer one-on-ones, tener juntas personales con ellos semanalmente para medir progresos y avances. Es algo que yo hacía personalmente y tratar de entender las razones por las cuales no está funcionando ese dev de una forma muy, muy, muy tranquila, ¿no? Nunca entrar en conflicto, nunca presionar ni nada. Hablar con él y decirle, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Qué te está afectando como para que no, o en qué te puedo ayudar para que tu trabajo lo puedas realizar de la forma más tranquila posible y con buenos resultados, ¿no? Entonces he tenido charlas interesantes alrededor de esta mecánica y ir midiendo progresos, o sea, poco a poco vas alineando a que ese dev siga las metas y objetivos que se quieren lograr en ese momento en el proyecto. Entonces, no hay más que entrar a la vida del dev, entender sus razones detrás de él. Posiblemente tenga problemas familiares o tenga algún conflicto X que esté afectando directamente su desempeño en el trabajo. Entonces, hay que entender esas razones, ponernos en sus zapatos, apoyarlo y darle las herramientas para que puedan salir de esa situación y al mismo tiempo, pues vaya mejorando la dinámica con tu equipo. Ok, muy buena respuesta. Y bueno, ahí me gustaría complementar también justo la comunicación. No hay nada como platicar con las personas. Como bien también dijo Alex, no hay confrontar, al contrario, podemos platicar. Recuerden que somos al final del día personas, tenemos raciocinio. Podemos llegar a un acuerdo, ¿no? En el que podamos también ponernos en los zapatos del dev. Todos fuimos algún día desarrolladores. Y cómo nos hubiera gustado, ¿no? Tratar. Tratemos a las personas. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Gaby Figueroa. Nos hablaste de proyectos exitosos. ¿Ha habido alguno que haya fracasado? Sí, tengo muchos. Bueno, no muchos, pero sí varios. Mi primera experiencia creando proyectos fue con unos compañeros, o bueno, como cosas fuera de, fue con unos compañeros de la universidad creando una empresa de desarrollo de software a la medida. Todos súper emocionados, éramos como ocho co-founders. Entonces, sí, llegó un momento en el que, pues ya, o sea, estuvimos operando como un año y medio más o menos, haciendo software y tuvimos buenos clientes y todo, pero llegó un punto en el que sí, ya no, lo mismo, posiblemente yo no avanzaba al ritmo que se requería, las demás personas igual no avanzaban, nunca supimos cómo comunicar estas partes y decidimos mejor dejar hasta ahí el proyecto, ¿no? Y justo hace como unos 2 años igual intenté hacer un proyecto igual con otros co-founders, y lo mismo, ¿no? O sea, a veces unas personas están más comprometidas que otras
y acaba en lo mismo, ¿no? O sea, como no peleas, pero acaba en una mala salida de algo y matando el proyecto. O sea, eso es como acaba siempre todo, ¿no? Se muere el proyecto. Ok, sí, y esa es la parte que, ante todo, como bien dijiste, a lo mejor por ahí falló la comunicación, no se alinearon los objetivos, y bueno, este proyecto no llegó a buen término. Perfecto, Alex, muy bien. Pues listo, parece que las preguntas han llegado a su final, ¿eh? Perfecto. ¿Algún consejo que le quieras dar a todos las personas que nos han visto en esta ya casi hora 20 de programa? Y después del sustazo del temblor, ¿qué les Sí. podrías decir a todos nuestros usuarios que esta noche del viernes 19 en el Meetup 39 nos están viendo? Sí, pues me gustaría cerrar solamente con si tienen alguna idea en mente, sea lo que sea, sea pequeñita, sea pensada para monetizar, sea solamente para crear lo que sea, publíquenla. Creo que hasta ese momento se van a dar cuenta de lo que implica tener un proyecto, un side project, porque puede vivir en nuestra computadora 1000 años y nadie lo va a ver. Entonces, háganlo público lo más pronto posible. No inviertan tanto tiempo en desarrollo de side projects. Real, hagan lo mínimo necesario para que funcione. Publíquenlo, saquen la versión para que las demás personas les pueda dar feedback directo y listo. O sea, inviertan el menos tiempo posible, las funcionalidades mínimas necesarias y publíquenlo. Súbanlo al servidor que quieran, al hosting que quieran, con las tecnologías que tengan a la mano, pero publíquenlo. Eso es lo más importante. Ahí está. Muy bien, Alejandro. Pues esta noche ha sido muy buena y muy nutritiva esta plática para todos los que la han visto. Y bueno, pues no nos queda más que compartirte el momento más esperado de la noche. Justo este reconocimiento, Alex. No, Todo el buenísimo. equipo de GNU Linux Latino, agradecemos tu participación esta noche en el Meetup 39. Ya llevamos 39 programas. Bien dijiste, empezaron muchos en los contenidos digitales en la pandemia. Nosotros fuimos uno de ellos. Estamos a punto de llegar a los primeros, al primer año. Ya viene muy cerca nuestro aniversario. Y bueno, pues esta noche se nos hizo tenerte en el programa, en el Meetup de GNU Linux Latino, con el tema cómo crear tu próximo side project. Los que firmamos, mi querido coconductor, que una vez más no se presentó a trabajar, Jair Rodríguez, y un servidor, Alberto Luber, nos damos el placer de tener este reconocimiento para ti, que te vamos a hacer llegar de manera digital por esto de la pandemia. Y cuando todo eso suceda, por ahí del 2022-23, ya nos veremos físicamente para podértelo entregar y agradecerte el que hayas participado esta noche con nosotros. Buenísimo, muchas gracias por la invitación. No, al contrario a ti, Ale, muchas gracias por esta noche que nos has brindado tu tiempo para toda esta parte. Y vamos a ver si tienen alguna última pregunta. Nos dicen aquí, Ale, ¿dónde te podemos localizar justamente? Creo que la forma más fácil es a través de mi Twitter. Mi arroba está aquí en mi nombre, arroba Alejandro Cepe. Siempre contesto todo lo que me mandan por ahí, por DM o un tweet público. Ahí creo que es la forma más fácil en la que pueden preguntarme cualquier cosa relacionada al desarrollo de proyectos o de software en general. Si tienen dudas o se atoraron haciendo un deploy en AWS o X cosa. Ahí con confianza. Ahí está, justo ahí, aquí en la pantalla del lado derecho, nos aparece el Twitter arroba Alejandro Cepe. Ahí pueden localizarlo con mucho gusto. Pueden escribirle, Alex estará seguro, les va a estar contestando. Y bueno, pues les agradecemos a todos esta noche por haber participado con nosotros, pero sobre todo a ti, Ale, que es la primera vez que estás aquí en Diagonal Home, Diagonal GNU Linux Latino. Y que no sea la última, que te vengas más seguido a casa y que estés por acá con nosotros cuando tú vuelvas a querer. Claro que sí, muchas gracias y saludos a todos. Muy bien, pues bien, vamos a cerrar el programa del día de hoy, como todos los viernes, no sin antes recordarles el tema de la sana distancia. Ya sabemos que parecemos discos rayados, pero no hay nada mejor que estar siguiendo en casa. Cuídense mucho, usen cubrebocas, lávense las manos cada vez que puedan. Y sobre todo, si les es posible, quédense en casa
para evitar que este tema del coronavirus nos siga cobrando a grandes amistades, a grandes personas que no estén ya con nosotros. Y este Meetup, si bien es cierto, nació digital, nos encantaría verlos a todos y a cada uno de ustedes ya de manera presencial. Pero para que eso suceda, pues quédense en casa. Es un gusto y un placer esta noche haber estado con ustedes. Alejandro, esperamos pronto verte. Por ahí hay un montón de saludos. Tienes un club de fans enorme, así que ahí le están mandando saludos. Saludos desde Venezuela, saludos desde Colima, saludos desde Guadalajara, saludos desde la Miravalle. Nos ven ahí en la Miravalle, en Iztapalapa. Nos dicen también saludos desde Guatemala. Ahí está. Nos dice Lefar Guayoma, gracias, hasta la próxima. Miguel Tlapa, muy buena presentación, Alex, muchas gracias. Oscar Pérez también nos manda saludos. Y excelente plática, nos dice José Becerra, entre otros tantos que se han quedado aquí en este lado de la pantalla. Pero no, todo esto es posible gracias a ustedes que nos siguen viernes a viernes. El programa de hoy cierra la tercera temporada. Y el próximo viernes tenemos ya el inicio de la cuarta temporada, el Meetup número 40. Aquí nos dicen saludos desde Ecuador, imagínate, hasta Ecuador nos están viendo. Y Saludos. hace unas semanas estábamos en Europa, imagínate. Por eso es Órale. el Meetup de Meetups. Muy bien. Pues Alejandro, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Cuídate mucho. Y también ustedes, cuídense mucho. También recuerden ahorita con esto del sismo, tengan su cubrebocas a la mano por cualquier situación. El próximo viernes tenemos una cita, 9:30 de la noche, hora de la Ciudad de México. Nos estaremos viendo una vez más en el inicio de la cuarta temporada del Meetup de GNU Linux Latino. Pero por hoy, vámonos a dormir, que nos está esperando el maratón de los Simpson. Así que, vámonos. Cuídense mucho, Alex, que pases muy buena noche y a todos Bye, buenas ustedes. noches. Cuídense, nos vemos la próxima semana en un Meetup más de GNU Linux Latino. ¡Abur!